Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por haber practicado la medicina en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, que por diablo, con el fondo del panecillo, aquella loma en el centro de la ciudad de Quito donde está levantada una estatua a la Virgen María y al frente de ella la cima de la libertad, desde donde bajaron los soldados de Simón Bolívar al mando de Antonio José de Sucre en 1822 para liberar a la Real Audiencia de Quito de la dominación española. Y repitiendo las frases que motivaron todo eso, que dice: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran Pichincha preventú la muerte de la patria y sus hijos al fin, hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano, huela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Hoy, queridos ecuatorianos y latinoamericanos, hablaremos de cómo el coronavirus ha impactado fundamentalmente en las personas viejas, en aquellas que tienen enfermedades crónicas, en los discapacitados, que originalmente fueron los que utilizó Lenin Moreno como excusa para proponer un gran gobierno en el que él se decía iba a ser el gobierno de todos, porque él era el presidente de todos los ecuatorianos. Pero tenemos que entender qué es lo que pasó con los viejos en Ecuador en el siglo XXI y desde la segunda mitad del siglo XX. Para entender en qué situación y en cuál fue el grado de vulnerabilidad por el cual, especialmente en la ciudad de Guayaquil, han habido en apenas 40 días 14.561 muertos, y en los primeros 10 días de la peste 6.700 muertos. Algo increíble, inaudito, desproporcionado. Por supuesto que hemos tenido momentos en que hemos tenido la misma cantidad de muertos, como por ejemplo cuando Eloy Alfaro se enfrentó a Leonidas Plaza en la batalla de Huigra y se debutaba en el Ecuador una arma nueva que era la ametralladora. Ese día, en los campos de batalla murieron 5.000 personas. Y tuvimos también un terremoto en la ciudad de Ambato, que se dice que produjo más de 50.000 seres humanos que se pudieron contabilizar entre unos y otros lugares, pero de ahí se supone esa cifra, porque realmente en ese momento no había un registro civil, no había un sistema de conteo, los muertos simplemente se los enterraba y muchos murieron inclusive bajo los escombros, porque esto sucedía en la primera mitad del siglo XX. En estas condiciones, analizamos ahora cómo fue posible que Guayaquil, especialmente los viejos, y los viejos en Ecuador, y no solamente en Ecuador, en el mundo entero, se convirtieran en las víctimas del coronavirus, del COVID-19. Pues, para entender esto, partiremos de que en países como Ecuador, los cambios que ha vivido la sociedad no han sido unos cambios progresivos como han vivido Estados Unidos, los países del hemisferio norte, sino que hemos vivido saltos. De manera brutal, los cambios han llegado de manera sorprendente.
Hablemos, por ejemplo, solamente en la época de Rafael Correa en los últimos 10 años. Mientras que en Estados Unidos, primero llegó la prensa, luego llegó la radio, luego el telégrafo, luego llegó la radio, luego llegó la televisión, luego la televisión satelital, la telefonía celular. Hoy, en Ecuador, por ejemplo, en las zonas rurales especialmente, y en las zonas urbanas marginales, primero, nunca llegó la prensa escrita. La mayor parte de la población no sabía leer ni escribir. Después, tampoco llegó ya la radio, tampoco llegó el telégrafo no llegaba a todas partes, pero por lo menos seguía las ciudades que estaban al lado de la línea del tren. Esa fue una de las novedades. Cuando llegó la radio, se dio el primer gran suceso de masificación. El Ecuador comenzó a tener radios en todos los lugares del país y la radio se convirtió en un sistema de mensajería. No solamente que la gente iba a la radio y le decía al señor de la radio, póngame esta canción que se la dedico a mi mamacita querida, sino que le decían por medio de los mensajes a mi mujer que se encuentra en la Loma Grande, que saque las mulas, que voy con la carga, llegaré a tal hora en la lancha que llega a Muisne. Así que por favor, espéreme en el relleno. Así era la comunicación, la relación, y eso está sucediendo hasta el año 1990. La televisión no tiene todavía una penetración, sino básicamente en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Posteriormente, va comenzando a extenderse a todas las demás ciudades del país. Esto sucedía también en América Latina. Colombia era el más dramático de los países. Había un mundo situado en el curso de los ríos y las montañas de la cordillera de Colombia, que son tres macizos de cordillera con un gran valle, el del río Cauca y el del río Magdalena, pero la zona selvática que iba al Orinoco, que iba al Amazonas y la costa del Pacífico, eran zonas sumamente pobladas, pero sin medios de comunicación, excepto la radio. La radio fue la que organizó la conciencia y levantó la conciencia popular en América Latina, y de eso se valió Fidel Castro para crear la Radio Revolución. Y con la Radio Revolución llevó adelante la revolución de Cuba, la revolución de Fidel Castro y el Che Guevara. Así pues, no existía un medio de comunicación como lo que sucede cuando llega Rafael Correa al poder. Cuando llega Rafael Correa al poder, el Ecuador llega a tener la red de Internet con un cable submarino primero que se distribuye en todo el país. Pero antes de eso, llega la electrificación y no había casa en el último rincón de la montaña ni en el último rincón de la selva que no tuviera energía eléctrica. Esto fue un suceso. La energía eléctrica permitió el uso de la radio, permitió el uso de la televisión y permitió el uso del celular. Estas tres revoluciones que llegan con la comunicación cambian de una generación que no sabía ni leer ni escribir, a una generación que tenía noticias de lo que sucedía en todo el planeta Tierra de la noche a la mañana. Estamos hablando de que entre el año 2008 y el año 2014, el Ecuador vive una transformación tan brutal, tan loca, que se produce lo que se llama
una brecha generacional. Una generación que sentía lo que se llama el pánico tecnológico. No podía entender cómo se puede manejar un celular. No podía entender cómo se puede manejar una computadora frente a una generación de niños que parecía que aprendían por contaminación, por simplemente respirar. Nadie se entendía cómo los niños aprendían tecnología y se metían a manejar celulares, computadoras y todo. Cuando yo estaba trabajando en Tonchihue, año 2014, y se me dañaba el celular o la tablet, simplemente salía a la calle y le pedía a un niño que me arregle. Y cualquier niño de 7, 8, 9, 10, hasta los 14, 15 años, se acercaba y tin, 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 metía la mano, y ellos ni siquiera habían terminado la escuela. Eso lo he repuesto en una serie, en un documental, en una charla que hago, que se llaman, y ustedes pueden ver en internet, Historias de los niños de Tonchihue. Y lo cuento esto, filmado y tal. Así pues se produce una brecha generacional. Pero además, en los países desarrollados, toda aquella generación de los baby boomers que pudieron ir progresivamente absorbiendo la tecnología, y que no pasaba lo mismo en los países subdesarrollados, donde la tecnología llegaba como un relámpago, una luz sorprendente, y de la noche a la mañana todos tenían luz, todos tenían teléfono, todos tenían celular, todos tenían televisión, todos tenían internet. Y antes de eso, eran simplemente gente que no tenía ni libros en la casa, ni qué leer. Este fue el gran cambio. Pero en los países desarrollados, además, las generaciones de la posguerra tuvieron la posibilidad de trabajar con un empleo que además de que representaba un salario, representaba un seguro social. Y ese seguro social les permitía entonces vivir una jubilación después de los 65 años, que les daba un margen, además, con la revolución médica, la revolución de la medicina, les permitía extender su vida 20 años, durante 20 años después de que se habían jubilado, podían disfrutar de la vida sin trabajar, en su casa, viajar, darse la vuelta al mundo, conocer, pasearse, y tenían todavía salud, tenían dinero y tenían tiempo. Pero además tenían los jóvenes de esos países también las mismas ventajas. Tenían salud, tenían tiempo y tenían dinero, porque la educación, que mientras en América Latina, hasta antes de Rafael Correa, era como un máximo de primaria, cuando llega ya Rafael Correa, prácticamente llega a la secundaria, y estamos pasando por la primera y segunda generación de gente que termina la universidad. La primera y segunda promoción, no generación, primera y segunda promoción, o miembros de la familia que logran terminar la universidad. La maestría y el posgrado siguen siendo una posibilidad para los que tienen más dinero, y lo fue durante el periodo de Rafael Correa, una posibilidad para la gente que tenía mejores calificaciones en cualquiera de los colegios del país. Y no solamente que podían estudiar el posgrado en Ecuador, sino que podían irse a las 100 mejores universidades del mundo. Algo que jamás siquiera imaginamos fuese posible en toda la historia nacional. Pero la brecha generacional se había abierto. Cuando llega el coronavirus,
Las víctimas son los viejos. En los estados desarrollados, los viejos comenzaron a convertirse en una carga social porque los jóvenes eran los que ahora tenían que trabajar para pagar las pensiones de los viejos, porque los viejos habían trabajado para darles educación y salud gratuita. Entonces ahora tenían que compensar la educación y la salud gratuita que recibieron en esos países, devolviendo a los viejos aquellos 20 años, porque ya son 24 años de educación que se les daba a las personas en esos países, dándoles a los viejos o devolviéndoles a los viejos con 24 años de vida a sí mismo sin necesidad de trabajar, llamada seguro social. Pero en Ecuador eso no sucedía. No era una gran población la que había recibido la educación, digamos, no necesitó trabajar durante la infancia. La mayor parte de las gentes del campo y de la gente de la ciudad tenía que trabajar y al mismo tiempo estudiar. Muchos niños pasaban en la calle haciendo ventas, haciendo trabajos informales, y en los campos tenían que ayudar a su padre pescador, a su madre agricultora. Entonces la educación y el trabajo iban conjuntamente, pero progresivamente llegó Rafael Correa y dijo: no, desde ahora los estudiantes y los jóvenes se dedican solo a estudiar. Pero claro, los padres decían: si él se dedica solo a estudiar, seguramente cuando yo sea viejo, el Estado me va a proteger. Cuando llega el coronavirus, los viejos son las mayores víctimas. En Ecuador, en Guayaquil, los viejos no pasan de ser una imagen sentimental, pero a la hora de morir, están solos. Están expuestos. Son fáciles víctimas. Viene el coronavirus y los devora, los atrapa. Y se producen esa monstruosa cantidad de 6.700 muertos en apenas 15 días y de 14.561 en apenas 40 días en la ciudad más poblada de Ecuador, pero que no tiene 3 millones, tiene apenas 2 millones. Es la ciudad más poblada de Ecuador. Hasta antes de las próximas elecciones, en el año 2021, que son las próximas elecciones, la ciudad más poblada de Ecuador pasa a ser Quito, no Guayaquil. Entonces, cuando le dicen que es una ciudad de 3 millones, no es cierto, es una ciudad de 2 millones de habitantes. La provincia sí tiene mucho más. En estas condiciones, con esta situación, los viejos pasaron a ser los más expuestos. Se vive el abandono, se vive lo que se llama la brecha generacional, se vive la intolerancia con los viejos. En mi propia familia, esta intolerancia con los viejos expuso a mi abuela, que terminó siendo asesinada. Expuso a mi padre, que mientras estaba siendo enterrado, los hijos estaban buscando y sacando la plata de los bancos en vez de estar velándolo. Y dentro de cada hogar, dentro de cada familia que ahora está en cuarentena, los viejos y las mujeres han sido las personas más maltratadas por esta cuarentena, y al mismo tiempo se convierten así en expósito, en los más expuestos. Nuestra dificultad de ser país pobre, donde la seguridad social prácticamente la tienen apenas más de 1 millón de seres humanos, y que con esta crisis los 500.000 ya han abandonado el seguro social, lo que hace que el inseguro social sea prácticamente infinanciable, porque han perdido sus empleos, han perdido sus trabajos. Nosotros nos enfrentamos a que el viejo
no solamente ha pasado a ser una carga, sino que ha sido un elemento contaminante dentro de la casa. Por eso han sido botados a la calle. Envueltos en plásticos, se ha corrido a enterrarlos aunque no haya ningún trámite legal. Ni siquiera se les haya hecho la prueba de por qué causa murieron. Simplemente ya se murieron, hay que deshacerse de ellos. Ese es el drama que nos ha dejado el coronavirus. Y por eso, vuelvo a repetir aquel problema que dije, que pronunciase ahora. Nuestros viejos que son una queja alargada, una mano cansada que guardó en un rincón esos años de niño, inaugurando el siglo, esos años de niño con su revolución. Nuestros viejos que son un volcán que apagó ese ardor juvenil en alguna ilusión que inauguró la escuela, los derechos, un gran amor, y al tiempo quiso dejar toda su esencia mejor. Nuestros viejos que son una larga jornada, sepa usted, mal pagada, en algún bananal, en tugurios del puerto, en tugurios de Guayaquil, en silencios del Ande o en bulla tropical. Nuestros viejos que son una larga jornada, repito, sepa usted, mal pagada, porque siempre fueron mal pagados, en silencios del Ande o en bulla tropical. Nuestros viejos, ¿qué son? Un testigo de amor que asustado se ve ante este siglo veloz, hasta esta pandemia infame, que no sabe qué ocurre, que no sabe qué pasa, y tan solo recurre al pasado, al ayer. Muchas gracias.